gracias. Regreso a Factor Radio. Les recuerdo que estoy transmitiendo desde la Notaría Pública número 8, aquí en la 12 Norte 606. Si usted tiene algún trámite pendiente, véngase. Aquí nos saludamos de puñito. Hay un buen trato, buenos costos y lo más importante, que no le deje usted problemas a la familia. Tal y como lo anunciamos el día de ayer, me da mucho gusto enlazar, trae una agenda fuerte de trabajo ahora, al nuevo director de normatividad del Ayuntamiento de Puebla, mi amigo, el maestro Enrique Guevara Montiel. Enrique, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Polo. Buenos días a tus órdenes. ¿Cómo estás? Bueno, pues te mando un abrazo y una disculpa por no estar contigo, pero aquí andamos a tus órdenes. Ya habrá oportunidad, mi querido Enrique. Vamos a una tos muy fuerte. Gracias, Enrique. Pues felicidades. Estás ya dentro del gabinete de Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla. ¿Qué es esto de la dirección de normatividad? Cuéntamelo todo, Enrique. Bueno, mira, Polo, normatividad depende de la tesorería municipal. La unidad de normatividad, su nombre lo dice, norma, precisamente. La parte de la regulación del comercio formal tiene tres áreas esenciales: comercio formal, mercados y central de abastos y espectáculos. ¿Qué es lo que hacemos en la dirección de normatividad? Precisamente regular, ver que los establecimientos formales tengan y cuenten con todos y cada uno de los requisitos que marca la ley. Normalmente, pues, está en el tema de la licencia de funcionamiento, el que cuenten con todos sus permisos de protección civil, con todo el tema de bomberos, con todo el tema de alineamiento y número oficial. Ese es un tema esencial que venimos trabajando. Perdón. Otro ámbito es el tema de los espectáculos, ¿no? Esta parte de donde hay conciertos, donde hay eventos deportivos, donde hay eventos sociales, pero que implique un cobro de un boleto, pues hay una serie de requisitos que hay que estar visualizando, y dentro de la parte del espectáculo también implica la parte de los juegos mecánicos, ¿no? En la parte de las festividades o de las fiestas patronales que se dan en algunas iglesias, en algunos lugares populares donde se instalan juegos mecánicos, pues literalmente hay que pagar un impuesto, y sobre ese impuesto es sobre lo que la unidad de normatividad hace una inspección, una regulación junto con gobernación, y en ese sentido pues asistimos. Y la tercera vía es precisamente la parte de los mercados, ¿no? Todos y cada uno de los mercados tienen diferentes locales comerciales que tienen que cumplir con una función, que dan o se otorgan por parte de la Dirección de Mercados, y la parte de normatividad regula que solamente vendan lo que, para lo que fue dado el espacio en el mercado municipal. Es decir, que si es de comida, solamente vendan comida y no vendan bebidas, bebidas embriagantes, que no se venda cerveza, o si tiene la licencia de funcionamiento de cerveza, pues lo podrá vender, pero el tema es que revisamos dentro de los mercados el que se tengan todas y cada una de las cuestiones normales, como si fuera un comercio formal, porque al final de cuentas para eso hay un registro, y en ese sentido. Y bueno, pues también la parte de comercio establecido, ¿no? En la parte de comercio establecido, pues es la parte más fuerte, donde hacemos esta revisión, donde se revisa la parte de las licencias de funcionamiento, es los famosos giros blancos, giros negros, giros de todos los colores, ¿no? Que al final de cuentas es una revisión que nosotros hacemos, y que pues ya seguramente una vez que ya tenemos formas valoradas, sellos de clausuras, nosotros ya tendremos que empezar a trabajar en ese sentido para que pues el comercio se
se regularice, ¿no? Por último, te diría, mi querido Polo, para pasar a alguna ronda de preguntitas, la parte esencial de también decir si hay algún empresario, si hay algún comerciante que, pues por pandemia, porque a todos nos pegó, no tuvo la oportunidad de poder trabajar esto o lo otro, pues estamos trabajando con la propia tesorería para hacer una propuesta y ver si podemos hacer una reducción del pago de esas licencias de funcionamiento, porque los refrendos, tú sabes, salen muy caros y que al final de cuentas no hubo venta, porque al final de cuentas, por los protocolos y por los decretos del propio gobierno del estado, estuvieron cerrados algunos giros comerciales. Y en ese sentido, es en el sentido que estamos haciendo la parte de la revisión. Ya para terminar, te diría, hay un gran número de contribuyentes, hay un número en los padrones municipales, de licencias municipales, que a lo mejor llevan ya 3, 4, 5 o más años que ya no han ido a refrendar. La intención es literalmente hacer una limpieza de esos padrones para que pues el padrón de contribuyentes, pues se eliminen los que ya tienen rato de no ir a pagar, se cancelen esas licencias de funcionamiento y en su defecto, si fuera el caso de que alguna persona quisiera nuevamente reactivar su negocio, pues hiciera un trámite nuevo. Quitémonos de idea, mi estimado Polo, esta de que literalmente antes se guardaban las licencias de bares, ¿no? De los cabarets, en el sentido de que te vendo una licencia de bebidas, ¿no? De bebida alcohólica abierta, de botella abierta, te la puedo vender. Pues ahorita ya te sale igual hacer tu trámite nuevo que regularizar esa que te vendan, ¿no? Porque tendrías que pagar el cambio de propietario y tendrías que pagar literalmente la supervisión de las nuevas instalaciones y te sale casi al mismo costo que literalmente sacar una nueva, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que llevamos en la dirección de normatividad, mi estimado Polo. Estoy platicando con el maestro Enrique Guevara Montiel, actual director de normatividad de la Tesorería Municipal en el Ayuntamiento de Puebla. Enrique, tienes un perfil ya pues con expertise en la administración pública, has estado prácticamente ya, si no estoy mal, en los 3 niveles de gobierno. Hoy entras a un tema nuevo para ti, el tema fiscal. Bueno, no he estado en el gobierno del estado. En el gobierno federal, ya he estado en el gobierno municipal, ya he estado en el poder legislativo estatal. A lo mejor en esa parte pues sí he estado, pero en el legislativo, no en el ejecutivo, no en la parte del ejecutivo. Y ya también he estado en la parte del ejecutivo del municipio y en el legislativo del municipio, por decirlo de alguna manera. Y a nivel federal, pues en la parte del ejecutivo, ¿no? Es decir, en una secretaría. Todavía el estado me falta en la parte del ejecutivo. Yo espero que muy pronto se dé, ¿no?, la oportunidad, pero bueno, esa es harina de otro costal. Y en ese sentido, lo que te podría decir es un área nueva para mí, pero no desconocida, ¿no? Creo que el expertise que durante 31 años llevo ya trabajando en la parte de la administración, en la parte política, pues ya también te da la oportunidad de conocer varias áreas, ¿no? Vienes tú tenemos que hablar indefectiblemente de este proceso de transición que a ti te toca vivir, pues yo diría de manera intensa, porque fuiste parte del ayuntamiento anterior, Enrique. ¿Cómo reciben ustedes el ayuntamiento? Porque pues se armó prácticamente una remambaramba ahí, la señora expresidenta municipal dijo que dejaba todo en orden, las arcas llenas, y pues parece que no fue así, Enrique. Bueno, el propio presidente municipal ha hecho declaraciones en este sentido. Creo que yo lo que te diría es seguiremos en la línea de la prudencia,
para no enturbecer y no entorpecer ninguna investigación en la parte de la entrega-recepción, que acuérdate que estamos en los tiempos establecidos en la entrega-recepción, y cualquier comentario se pudiera tomar en un sentido de entorpecer alguna situación de esta naturaleza. Yo creo que la ciudadanía ya se ha dado cuenta de esto que tú acabas de decir y que al final de cuentas es parte de las investigaciones que tendrá que caer en la parte de la Contraloría y que la Contraloría determine lo que se tendrá que hacer. Yo no me metería todavía a esta parte, mi estimado Polo, por obvias razones, pero pues bueno, creo que lo acabas de decir de una manera muy concreta, ¿no? No, bueno, lo dije yo y es importante porque, perdóname que te lo diga, Enrique, entiendo tu postura, pero bueno, hay una percepción ciudadana en donde lo dijimos acá, hoy lo reiteramos, y bueno, el propio Eduardo Rivera pues ya lo comentó públicamente después de mesas, ¿no?, de entrega-recepción y demás, pues parece que no era Chana, sino más bien era Juana. Pero bueno, de la parte legislativa que te tocó vivir con toda intensidad en el gobierno de Claudia Rivera, ahora pasas al tema ejecutivo. Finalmente estás sirviendo a la ciudad. Esta transición, ¿cómo la vives, Enrique? Bueno, yo no dejo de vivir la transición porque incluso tú sabes, Polo, lo comentamos en anteriores programas, que venía yo coordinando el eje de seguridad, sigo uh-huh. coordinando el eje de seguridad y además de coordinar el eje de seguridad, pues llevaré la dirección de normatividad, ¿no? Es decir, no es una actividad que ya haya dejado. El eje de seguridad, tú sabes que de los 6 ejes que maneja el alcalde, pues este de seguridad ha sido muy recurrido y muy pedido por todos los ciudadanos de Puebla. Sí, claro. Y que al final de cuentas es un eje que sigo coordinando. Bueno, es el, perdóname que te interrumpa, es la, valga la expresión, la primera prioridad, ¿no? No, es la primera prioridad para nosotros. La primera, porque al final de cuentas el eje de seguridad implica la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Protección Civil, la Secretaría de Gobernación, la Academia de Policía, que es quien nos provee de nuevos policías, y precisamente la Dirección de Normatividad, que al final de cuentas lo vemos como un eje de seguridad por todo lo que se maneja en los negocios de los famosos y llamados o mal llamados giros negros, ¿no? Sí, claro, me queda claro. Lo has dicho muy puntualmente, me queda claro que tu posición ahí ahora pues es estratégica. Dame permiso, dado que lo acabas de comentar, sigues coordinando el eje de seguridad. Híjole, ¿qué es lo que están planteando ya en esta administración para resolver esta problemática? Vemos ya recorridos nocturnos en donde el actual presidente municipal pues está yendo para ver con, ahora sí que valga también la expresión, con sus propios ojos todos los recovecos, toda la problemática. ¿Esto está dejando, digamos, buen resultado, Enrique? Mira, yo creo que sí. Creo que ahí está en la fuente policiaca, ustedes mismos lo van viendo, la parte de los operativos. Yo estoy muy muy contento porque empieza a haber una coordinación muy interesante entre las áreas, que era pues una petición ciudadana, ¿no? De repente pareciera que cada área de gobierno camina por diferentes rumbos y que nosotros tenemos que articular precisamente esta parte, ¿no? Yo creo que en ese sentido vamos trabajando. Yo me siento muy tranquilo porque te voy a poner un ejemplo. Desde el día 15 a las 0 horas que tomamos la administración, que el presidente me pidió que tomara yo el mando hasta las 6:30 de la tarde que ya tuvimos secretaria de Seguridad Pública, bueno, lo primero que hicimos fue limpiar el centro las 5 de mayo con el tema del comercio informal. Y el resultado es que nosotros mismos interactuamos entre la Policía Municipal y en la Secretaría de Gobernación. Y bueno, pues ahí está el resultado. No hemos soltado el espacio y al final de cuentas, pues se empieza a ver una,
una limpieza en ese sentido, y yo creo que seguirá trabajándose en ese tenor. Por eso es importante el eje. Yo creo que es un eje que al final de cuentas tiene que ver con muchas áreas, y que una vez recuperado el espacio público, por ejemplo, ya entró la gerencia del centro histórico, ya entró desarrollo urbano, perdón, infraestructura, a limpiar, a arreglar la 5 de mayo, a terminar de hacer todo el proyecto que se tenía. Y bueno, yo creo que eso es una recuperación del espacio público para los ciudadanos. Muy bien. Es lo más importante. Enrique, si me das permiso ya para ir a la parte final, antes de pedirte tu comentario político de lo que está sucediendo en Puebla y en nuestro país, porque tú eres un son politicón más que administrativo, pero antes de ello, a ver, el problema del ambulantaje, los semifijos, los toreros, el problema de los mercados vacíos con locales que tienen dueño al interior de los propios mercados, pero que el ayuntamiento tiene que otorgar los servicios públicos. El problema de la prostitución que sigue ahí en la 4, en la calle esta del centro histórico. En todo el centro. Sí, claro. A ver, finalmente veremos en esta administración, y me parece que tu posición es de estrategia, yo diría también política, ¿veremos resueltos estos problemas, Enrique? Mira, yo creo que sería decir, vamos a resolver todos los problemas, yo creo que vamos a avanzar muy bien, y denos la oportunidad, porque llevamos exactamente un mes, bueno, no, vamos a cumplir un mes, 10 días, sí, 11 días. Entonces, yo creo que vamos a ir avanzando y vas a ver cosas interesantes. Estamos en Escudo Puebla, estamos trabajando precisamente para estos tres ámbitos que tú acabas de comentar, ¿no? Que son muy importantes. Y creo que vamos avanzando. Ahí está la 5 de mayo, ¿no? Bueno, y vendrán otras calles más. Te pediría, Enrique, que nos des la oportunidad, como siempre lo hemos hecho desde que arrancó Factor Radio, de que sigamos en permanente comunicación para difundir todo lo que estás haciendo ahí en tu área. Tu comentario político, no te puedes sustraer a la política, mi Enrique. ¿Cómo ves el tema de la política hoy día? El tema de la política es que ayer ganó el Puebla y espero que siga así. Vamos bien y puede que gane. Que hoy hay toros en Puebla y que se reactive la economía de Puebla, que es lo más importante. Muy bien, Enrique, tus redes sociales, por favor. Estoy como Enrique, como Guevara Montiel en Twitter, ahí me encuentran, por supuesto, y en Enrique Guevara en Facebook. Gracias, Enrique, un abrazo. A tus órdenes, cuídate. Gracias, es el maestro Enrique Guevara Montiel, actual director de normatividad allí en el Ayuntamiento de Puebla. No, bueno, pues le tocó una chambita complicada, ¿no?